Muy buenas mis adorables murciélagos y murciélagas, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo vídeo. Comentaba Shakespeare en Otelo, hace varios siglos atrás, que la buena honra en el hombre o la mujer es la joya más valiosa que posee. Si me quitas la bolsa, si me quitas el dinero, me quitas algo que antes era mío, ahora es tuyo y muy probablemente dentro de poco será de alguien más. Pero si me quitas la buena honra, me quitas algo que no te enriquece y a mí de veras me deja pobre. Eso es por lo que básicamente no he hablado antes del caso Negreira, un caso Negreira inventado pues para difamar, para ensuciar la imagen del Fútbol Club Barcelona y para iniciar una campaña de desprestigio como ya hicieran años atrás con el Villarato, estos impresentables del Real Madrid, ¿no? En este vídeo de hoy quiero haceros como una especie de a fondo o de documental de investigación tratando el tema del caso Negreira desde el principio hasta las últimas informaciones que afirman pues que el juez instructor del caso pues habría exonerado tanto a la junta de Joan Laporta como haber pues desestimado cualquier tipo de cohecho y no imputar a nadie pues por cohecho y por falsificación y un montón de cosas más. Quiero recordaros también que por aquí os dejaré el enlace al vídeo de Catwoman, ya sabéis que oficialmente ha fichado por el canal Batman Cooler y quiero que le deis mucho cariño. Empezamos vídeo. Febrero de 2023. Un viento frío azotaba las calles de Barcelona, llevando consigo el susurro de un escándalo que sacudiría al fútbol español hasta la médula. La noticia cayó como una bomba. El Fútbol Club Barcelona, el gigante catalán, estaba siendo investigado por presuntos pagos a José María Enríquez Negreira, el ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. ¿La cantidad? Supuestamente, alrededor de 7,3 millones de euros a lo largo de dos décadas. ¿El propósito? Supuestamente, influir en las decisiones arbitrales a favor del Barça. El mundo del fútbol observaba atónito cómo la sombra de la corrupción se extendía sobre el césped sagrado del Camp Nou. En el ojo del huracán se encontraba Josep María Bartomeu, presidente del Barcelona durante gran parte del período investigado. Bartomeu, que ya estaba bajo escrutinio por los problemas financieros del club y la posterior salida de Messi, negó enérgicamente cualquier delito. Insistió en que los pagos a la empresa de Negreira eran por informes técnicos sobre árbitros, una práctica habitual en el fútbol, según él. Sin embargo, la cuantía de los pagos, junto con la influyente posición de Negreira, despertó sospechas en toda España y fuera de ella. La prensa española, siempre ávida de un escándalo, se puso en marcha a toda velocidad. Cada día traía nuevas acusaciones, contraacusaciones y acalorados debates. ¿Se trataba de un fiscal demasiado entusiasta en busca de titulares o había realmente algo turbio? ¿Podía el Barcelona, un club que se enorgullecía de su lema «Més que un club», estar realmente involucrado en un asunto tan sórdido? Las preguntas eran infinitas y por aquel entonces, las respuestas brillaban por su ausencia. A medida que las olas iniciales disminuían, una cosa quedaba clara. Este no era un escándalo futbolístico cualquiera. Era una historia que llegaba al corazón de la sociedad española, planteando interrogantes sobre el poder, la corrupción y el a veces turbio mundo del fútbol. El caso Negreira no era solo fútbol. Era confianza, integridad y el alma del fútbol español. Ante las acusaciones generalizadas y la creciente presión pública, el sistema judicial español puso en marcha una investigación. Tanto el Barcelona como Bartomeu y el propio Negreira fueron investigados por corrupción y fraude deportivo. Sin embargo, la Fiscalía se enfrentaba a una batalla cuesta arriba. Los presuntos delitos se habían producido mucho tiempo atrás, lo que dificultaba la recopilación de pruebas concluyentes. Además, Negreira, que ahora tenía 70 y tantos años y, según se informaba, tenía problemas de salud, fue declarado no apto para ser juzgado por los médicos. La falta de una pistola humeante, una prueba que vinculara directamente los pagos con decisiones arbitrales específicas, se convirtió en un punto central de controversia. Los aficionados del Barcelona, muchos de los cuales apoyaban a su club con inquebrantable lealtad, se aferraron a esta ambigüedad.
argumentaron que sin pruebas concluyentes, las acusaciones no eran más que una caza de brujas, alimentada por la envidia y el deseo de empañar la reputación del club. La fiscalía, sin embargo, sostuvo que el volumen de los fondos transferidos, junto con la posición de influencia de Negreira, era suficiente para levantar sospechas. Señalaron el hecho de que el Barcelona dejara de realizar los pagos en 2018, cuando Negreira dejó su cargo en el Comité Técnico de Árbitros, como prueba adicional de un acuerdo de quid pro quo. El caso, al parecer, se estaba convirtiendo en una batalla de interpretaciones, en la que cada bando se aferraba a sus respectivas versiones de la historia. Mientras el proceso judicial se prolongaba, la opinión pública seguía profundamente dividida. Algunos veían al Barcelona como víctima de una conspiración, atacado por su éxito y su postura política. Otros creían que el club tenía serias preguntas que responder, independientemente del resultado del proceso penal. Una cosa era segura: el caso Negreira había puesto de manifiesto profundas divisiones en el seno del fútbol español, divisiones que iban más allá de las lealtades a los clubes o las rivalidades deportivas. El caso Negreira envió ondas expansivas por todo el fútbol español, pero en ningún sitio se sintieron los temblores con tanta fuerza como en la capital, Madrid. El Real Madrid, el archirrival del Barcelona y el otro peso pesado de la Liga, observó la evolución del escándalo con una mezcla de indignación y apenas disimulada alegría. Durante años, el Real Madrid se había quejado de lo que consideraba un trato de favor hacia el Barcelona por parte de los medios de comunicación y, en algunos casos, de los árbitros. Tras las revelaciones del caso Negreira, el Real Madrid, liderado por su presidente, el siempre locuaz Florentino Pérez, pasó a la ofensiva. Lanzaron graves acusaciones contra el Barcelona y exigieron una investigación exhaustiva del asunto. Pérez, nunca rehuyendo una guerra de palabras, calificó el escándalo como el más grave en la historia del fútbol. Argumentó que la integridad del fútbol español estaba en juego y que la verdad tenía que salir a la luz, costara lo que costara. La postura del Real Madrid se hizo eco en las páginas de los diarios deportivos madrileños Marca y AS. Ambos periódicos, conocidos por su inclinación promadridista, publicaron un aluvión de artículos y editoriales condenando al Barcelona y exigiendo respuestas. Desenterraron decisiones arbitrales pasadas que habían favorecido al Barcelona, insinuando que ahora podían verse bajo una nueva luz. «La vergüenza del Barcelona», gritaba un titular especialmente mordaz. La prensa catalana, como era de esperar, respondió con la misma moneda. Acusaron al Real Madrid de hipocresía, señalando escándalos pasados que habían afectado al club de la capital. Argumentaron que el Real Madrid simplemente estaba tratando de sacar provecho de la desgracia del Barcelona y desviar la atención de sus propios problemas futbolísticos. El caso Negreira, al parecer, no solo había dividido al fútbol español, sino que también había exacerbado las tensiones existentes entre los dos clubes y sus respectivas aficiones. A medida que se desarrolla el caso Negreira, ha surgido un giro sorprendente. Según noticias recientes, el juez instructor no ve indicios de soborno ni de ningún delito relacionado con pagos a árbitros para manipular resultados de partidos. Esta revelación ha sacudido al mundo del fútbol, que ha estado envuelto en especulaciones y sospechas durante meses. En un giro inesperado, las conclusiones del juez sugieren que no hay pruebas concluyentes que vinculen los pagos a los árbitros con ningún intento deliberado de alterar el curso de los partidos. La ausencia de tales pruebas ha provocado un cambio significativo en la narrativa que rodea el caso, poniendo en duda muchas de las acusaciones que han dominado los titulares. Además, los últimos informes de varios medios de comunicación en mayo de 2024 traen una sensación de victoria judicial para el Fútbol Club Barcelona. Joan Laporta y su junta directiva han sido exonerados oficialmente de cualquier responsabilidad relacionada con el caso Negreira. Este hecho ha sido recibido con alivio por muchos dentro del club y sus seguidores, quienes han sostenido su inocencia durante mucho tiempo. Si bien las conclusiones del juez pueden aportar algo de claridad, también plantean nuevas preguntas. ¿Cómo salieron a la luz acusaciones tan graves sin pruebas suficientes? ¿Qué medidas se tomarán para prevenir controversias similares en el futuro? ¿Y cómo afectará este giro a la percepción general del fútbol español y su integridad?
A medida que el polvo comienza a asentarse, una cosa está clara. El caso Negreira será recordado como un capítulo complejo y polémico en la historia del fútbol español. Ha puesto a prueba la capacidad de recuperación de clubes, directivos y aficionados por igual, y sus implicaciones se sentirán durante los próximos años. Pero por ahora, los barcelonistas pueden celebrar tanto el fichaje del nuevo técnico Hansi Flick como la resolución del juez en cuanto al caso Negreira. Bien, pues nada más. Hasta aquí el vídeo de hoy. Quería hacer así algo especial, una especie de reportaje a fondo sobre el caso Negreira. Espero que os haya gustado, que nos dejéis like, que os suscribáis al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! Thank you.